Muchas gracias, muy buenas tardes, señoras y señores. En primer término, quisiera reconocer al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad el haber aceptado nuestra invitación para sostener este diálogo institucional y por provocar la participación responsable y activa de un importante grupo de ciudadanos en la vida política y social de México, que hoy atraviesan por situaciones que son inaceptables para todos nosotros. Entiendo este encuentro como una etapa más del proceso impulsado por ustedes, con el objeto principal de poner un alto a la violencia que ha enlutado a decenas de miles de hogares mexicanos. Sus reclamos son legítimos y la forma de lucha que han elegido es pacífica y respetuosa del orden institucional. Este es un mérito y a la vez un mensaje para la sociedad y para la autoridad. El Poder Legislativo ha estado siempre atento a las expresiones ciudadanas que, como la de ustedes, prestigian la gestión popular. Otros ciudadanos también han acudido a las cámaras para presentar sus demandas, opiniones, reclamos y alegatos con la mayor libertad, porque en este país el Congreso de la Unión es un espacio de pluralidad y tolerancia. Las posiciones más controvertidas y a veces radicales, los perfiles más diversos y las ideologías más opuestas han encontrado en el Congreso un espacio para ser escuchadas y para la reflexión y el debate democrático. La libre discusión de las iniciativas de ley por todas las fracciones parlamentarias es consecuente con el espíritu democrático que anima la composición de las cámaras, en las que no solo existe la mayoría, sino minorías que tienen derecho a ser atendidas porque representan a diversos grupos de la sociedad. La idea de reformar al Estado ha sido recurrente y suele intensificarse en la cercanía de las elecciones federales. La Cámara ha recibido iniciativas de todos los partidos que tienen la intención de hacer más eficaz y justo al Estado. La reforma política comprende elementos de la democracia participativa, tales como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y las candidaturas independientes, entre otras. Habrá reforma política, tengan ustedes esa seguridad. La minuta del Senado la estamos analizando, ejerciendo nuestras responsabilidades constitucionales e incluyendo otras iniciativas que presentaron en el pasado diputados de diversos partidos. Nuestra primera función como miembros del Poder Legislativo Federal es hacer y reformar leyes. En las 250 reformas que hemos aprobado en lo que va de esta legislatura, hemos puesto igual cuidado y atención que en las iniciativas que se encuentran en estudio en las diferentes comisiones. Por ejemplo, en la minuta de la Ley de Seguridad Nacional, la fracción parlamentaria del PRI defenderá sin reservas el respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales consagradas en la Constitución y los tratados internacionales. Asimismo, buscaremos los consensos necesarios para diseñar el marco jurídico apropiado para salvaguardar la actuación de las Fuerzas Armadas, institución fundamental garante del Estado mexicano, que deberán regresar a sus cuarteles una vez cumplida su misión. Aprobaremos las reformas en los periodos que sean necesarios, ordinarios o extraordinarios. Pero también debemos atender otros aspectos igualmente importantes. La población mexicana vive en la incertidumbre, el hastío y hasta el coraje ante una gestión que ha debilitado las instituciones y ha afectado seriamente el avance económico y social de nuestro país. La economía no crece, los niveles de empleo no se están recuperando, la mayoría de las personas ocupadas lo hacen con bajos salarios. El ingreso de las familias ha disminuido 13% en solo 2 años. En los últimos 4 años se incorporaron a la pobreza 10 millones de mexicanos y crece la concentración del ingreso y las desigualdades económicas, sociales y regionales. Y todo esto en medio de la zozobra que crea una violencia que ha dejado cerca de 50 mil muertos.
la mayor parte sin esclarecer y sin averiguación previa. Muchos de los muertos son jóvenes que quizá formaban parte de esos 7 millones que no tienen oportunidades de trabajo ni de estudio. Es indescriptible el dolor y el luto que envuelven a miles de familias mexicanas a quien a todos ustedes acompañamos en su pesar. Compartimos sus inquietudes y propuestas sobre la urgencia de recuperar las políticas económicas y sociales que restauren para los jóvenes y el resto de la población las oportunidades efectivas y masivas de acceso a la educación, la salud, la cultura y el empleo. Compartimos totalmente la instauración de la obligatoriedad de la educación media superior. Esta ya ha sido aprobada por una ley en la Cámara de Diputados, que por cierto fue firmada y votada por unanimidad. Señoras y señores, necesitamos seguir transformando las instituciones públicas tanto como la nueva realidad lo demanda. Hay propuestas que desde ahora los convocamos a abrir la discusión en temas como la de atención a las víctimas de la violencia, a la posibilidad de la formación de la Comisión de la Verdad, a la Auditoría Especial de las Policías Federales, a federalizar el delito de desaparición forzada y al Registro Nacional de Detenciones, que también pensamos que puede instaurarse. Nos da mucho gusto que ustedes tengan la voluntad de aportar sus ideas con libertad y la amplitud que desean. Esta es una muestra de cómo podemos consolidar los derechos políticos y avanzar en el sistema democrático para recobrar la confianza en las instituciones, en una tarea en la que todos debemos ser corresponsables. El país no marcha satisfactoriamente. Por ello, todos, independientemente del lugar que ocupemos, somos ciudadanos. Todos tenemos familia, hijos, preocupaciones y a veces, más de lo que quisiéramos aceptar, incertidumbre por el presente y el futuro de nuestro país. Más allá de visiones particulares, de posicionamientos políticos o de intereses, por más legítimos que estos sean, tenemos juntos que esforzarnos por impedir mayores restricciones a nuestras libertades y por alcanzar el desarrollo económico y social que el país merece en paz y con tranquilidad. Gracias por su atención.